Buenos días, gente. Ya estamos por aquí un día más en Local de Acuarios 4K. Nuevo vídeo. Y en el vídeo de hoy vamos a retomar la serie de medusas. Nos remangamos porque hoy vienen curvas. Nos han llegado ya las nuevas medusitas. Estas Filorrhiza punctata, que son una maravilla. Esta medusa australiana moteada. Una pasada. Y ahora vais a decir, ¿pero qué ha pasado con las huevo frito? Bueno, pues os tengo que explicar lo que ha pasado con estas medusas huevo frito, ¿vale? Medusa huevo frito, tenéis por aquí un link de sus principales cuidados, por aquí mejor dicho, de sus principales cuidados, alimentación y tal. ¿Qué pasa con esas medusas? Nos las envió y dijo, os lo mando como reto, a ver si sois capaces. ¿Qué pasa con esas medusas? Que ya sabéis, como dijimos en aquel vídeo, que les gusta o deben alimentarse, las debemos de alimentar dos veces al día para que estén bien, ¿vale? Mucho más náuplio de artemia que alimento comercial, prácticamente estaríamos hablando de un 80 o un 90%. 80-90% náuplio de artemia, 10% comercial. Era complicado todo este tema, ¿por qué? Porque no podemos sacar tiempo aquí en el local para alimentar dos veces al día a esta medusa. Lo ideal es una por la mañana, otra por la tarde, ¿vale? Te vas a trabajar, les echas de comer, vuelves de trabajar, les echas de comer. ¿Qué pasa? Que nosotros en el local no pasamos una y una tan separado. Nosotros venimos por la tarde al salir de trabajar y las alimentamos. Entonces comenzamos a ver que las medusas estaban bien, se alimentaban bien, pero le faltaba. No terminaban de crecer. Llegó, de hecho, una semanita que estuvimos ahí un poco escasos de alimento, que llegaron incluso a mermar un poco, luego lo retomamos un poco. Bueno, al final hablamos con Héctor, Jelly Farmer, muchas gracias. Por cierto, dejo todo por aquí abajo, ¿vale? Enlaces y demás para comprar en su web, que es una maravilla, ¿eh? Alimento vivo de todo. Bueno, hablamos con él y dijimos, mira, vamos a un punto medio, ¿vale? Un punto fácil, unas medusas que son preciosas, como son estas filorrizas, las vamos a tener y vamos a dar las pautas en el día de hoy. Son unas medusas para todos los públicos, pero, en serio, o sea, para mí las huevos fritos son una pasada, súper bonitas, para todos los públicos, sí. Las tenéis en casa, obviamente, y les podéis echar al final esas dos veces al día. Así que os animo desde ya. Por ejemplo, un suscriptor las tenía en su Sump. No sé si estaréis viendo imágenes o no, no sé si nos habrán autorizado, pero si las estáis viendo, las tenía en el Sump, lo habían habilitado y están ahí preciosas. Al final, podéis sacar las formas para tenerlas en multitud de sitios, ¿vale? No hace falta tampoco un medusario. Con un acuario preparado, suficiente. Pero bueno, vamos a ver esta filorrhiza y a ver qué tal han llegado. Bueno, ya las tenemos por aquí en el acuario, ¿vale? Básicamente, concepto básico de alimentación, mucho más sencillo que las otras. Con una sola toma diaria sería suficiente. ¿Una toma de qué? Bueno, preferiblemente, si podéis, náuplio de artemia sería idóneo, pero estas aceptan mucho mejor el comercial, ¿vale? Estaríamos hablando más o menos de una tasa de alimentación del 60% náuplio, predominante ese náuplio de artemia a lo largo de la semana, 40% comercial. Si le podéis añadir todos los días náuplio, van a tirar mucho mejor, y si no, pues crecerán más moderadamente, la verdad. ¿Qué más requisitos necesitan estas medusas? Como las huevo frito, obviamente necesitan este acuario preparado para medusas, modificado, ya lo veis, muy fácil de modificar, ya vimos las pautas también en este vídeo que aparece en pantalla. Y nada, necesitan esa corriente circular, ¿vale? Que la verdad es que les beneficia para no quedar separadas en un sitio, que al final acaben haciendo ventosa y demás, ¿vale? Estas, con menos corriente, funcionan también muy bien, mucho mejor que los huevos fritos. Son más fáciles también por eso, se mueven más, van a coger mejor el alimento y ya veréis que van a ser muchísimo más fáciles. Luego, más adelante, las vamos a ver con otro tipo de luz, ¿vale? Una luz un poquito más azulada para que veamos más esos puntitos blancos, que son una maravilla. Pero bueno, eso ya lo iremos viendo a lo largo del tiempo, que estas se van a quedar mucho tiempo en el local, ¿vale? Yo creo que son las idóneas para el local. Al final es ir buscando el animalito que se pueda adaptar a nuestras, no voy a decir necesidades, porque al final somos nosotros los que nos tenemos que adaptar, pero sí que es verdad, a nuestros horarios, y este yo creo que es el idóneo. Más cositas, temperatura, 24-25 grados son temperaturas ideales para estas medusas,
Nosotros aquí con la bomba de calor tenemos el local a 25 grados, pero bueno, por si acaso metemos calentador a 25 grados. Por lo demás, nada más, cambios de agua semanales del 30% y nos olvidamos. O sea, es que no hace falta nada más, son así de simples. Estarían las más fáciles, que son las invertidas. Esto, vamos, esto regalado. Os podría decir que más o menos Nauplio les estamos echando un 20%, el resto comercial, y se están haciendo inmensas, o sea, se están haciendo gigantes. Estas, las filorriza, estarían en un nivel intermedio entre la huevo frito y estas. Son mucho más fáciles que la huevo frito y son preciosas, ya veréis con las luces y ya veréis, estaréis viendo ahora mismo tomas de cerca que son una pasada. Yo no sé, todavía no me he atrevido a meter la mano a ver si se pueden tocar como la huevo frito y tal, pero me gustaría hacer la prueba. Luego, como la huevo frito, ¿cómo sabemos cuándo estas medusas están alimentadas? Que es algo importantísimo. Estoy haciendo mucho hincapié en la alimentación porque en las medusas es clave controlar la alimentación para tenerlas al 100%. ¿Cómo sabemos que las hemos alimentado correctamente en cada toma? Bueno, cuando transcurra pues más o menos media hora, 40 minutos, vais a ver que los estómagos de las medusas, que es lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla, se tornan anaranjados, ¿vale? Esos estómagos que están en la umbrela, en ese sombrerito, lo vais a poder ver en la zona central, se tornan anaranjados, ¿vale? ¿Veis ahí? Por ahí. ¿Eh? Bueno, pues se van tornando poco a poco anaranjados y en el momento que ya tiene un buen color naranjita, sabemos que ya están llenas y ese pues lo podemos considerar con una buena toma. Y ya está. Es así de fácil mantener medusas. Simplemente salinidad 1024-1025, suficiente con eso, temperatura 24-25 grados, alimentación, controlamos la alimentación y suficiente. Y ahora, consejo, cookie consejito, para todo aquel que tenga acuario marino. Se puede unir el acuario marino con el medusario para compartir aguas. Se puede hacer cambios de agua, vaciar esto, echarlo al acuario, que saque la caquita, el skimmer y tal, y agua nueva del acuario aquí. Ya está, no gastaríamos incluso ni sal, te diría yo con esto. De hecho, lo hemos estado haciendo así unas semanas en este acuario y la verdad es que, oye, los cambios de agua perfectos. Obviamente, hay que hacerle cambio de agua al acuario marino y que no se nos descontrolen esos picos de nitritos y de nitratos, ¿vale? Que pueden tener. Pero por lo demás, no hay problemas. De verdad, las medusas, animales preciosos. Una pasada, se pueden tener. Son animales fáciles. No son como los caballitos de mar, no son como ciertos tipos de gobios que mantenemos en acuario marino, son mucho más fáciles, eso es otro nivel. O sea, si tenéis, por ejemplo, hijos pequeños y tal, vais a poder pues jugar incluso con ellos, alimentándolos, enseñarles un poquito esa fauna marina que tenemos en todos nuestros mares y océanos y que hay que perderles un poquito, no el miedo, porque obviamente a las medusas hay que tenerle respeto en el mar, pero sí ese asco que le ha cogido la gente a las medusas y coge y ese énfasis en sacarlo todo del agua y echarlo a la arena porque no nos podemos bañar en las playas. Señores, si las medusas están ahí es por algo, cumplen su función. Las medusas, ya lo he dicho muchas veces, cumplen la función de pues servir de alimento para otros, tanto tortugas como peces que se alimentan de ellas cuando mueren o cuando bien las pillan debilitadas. Así que vamos a dejar las cosas estar en su sitio y cada cosa en su lugar, que no nos molesta una medusa en la playa, ¿vale? Así que perdámosles el miedo. Y nada más, una pasada desde Jelly Farmer, lo que nos envían estas filorrizas punctatas, que espero que estén aquí mucho tiempo y veréis más cositas. En el próximo vídeo vamos a modificar la iluminación, vamos a meter la mano a ver si las podemos tocar y vamos a ver un poquito más de cerca esas opciones de alimentación que tenemos con estas medusas. Si os ha gustado este vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, darle a la campanita para recibir todas nuestras notificaciones, darle un like a estas medusas y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el local de Acuarios 4K. Nada más. Adiós.